Bueno, pues el vino que, que os voy a presentar recibe el nombre de Marta Cibelina, que es un vino, como nos gusta denominarlo, de corte moderno. Moderno sobre todo porque empieza, eh, empieza la elaboración, empieza el concepto de, de diseño eh, en el viñedo. En este caso elegimos las variedades Bionier y la variedades Chardonnay para, para diseñar un, un vino de este perfil y nada, la, la idea fundamental era intentar rescatar ...toda la fruta que tienen estas, estas dos variedades... ...y hacer un vino pues muy frutal y, y, un, y un vino muy, muy fresco... Eh, ...es de esta año, de última añada, 2016... ...y bueno, las características fundamentales que tiene... ...es un vino de maceración larga... ...cuando hablamos en, en vinos blancos... Eh, ...vinos de maceración larga nos referimos... Eh, ...saltar las 24 horas de maceración... ...en este caso, hemos estado macerando el mosto con, con la piel... ...durante tres días que para vinos blancos es, es una elaboración que, que no se suele ver y se, y se están haciendo muy pocas, pero bueno, eh, nuestro, nuestra base era intentar extraer el, ese, ese potencial tan aromático que tienen, que tienen ambas variedades y, y por eso es una vinificación también bastante distinta. De ahí también su color, que es un color eh, peculiar, incluso puede rozar hasta los, los rosados de la Provenza. ...pero bueno, la, en definitiva vamos a, a tener muchísima fruta... ...mucha fruta tropical... ...gracias principalmente a la variedad Bionier. ...y luego pues el chardonnay nos da unas notas mucho más cítricas... Eh, ...mucho más eh, frutales también... ...y le da ese punto de acidez... Eh, ...que conseguimos gracias a, 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 nuestra, a nuestro guachardonnay. Gracias a estas largas maceraciones... Eh, ...lo que vamos a encontrar en boca es... ...todos estos, estos recuerdos frutales que nos dan en nariz... ...pero sobre todo tenemos muchísimo volumen... Eh, ...una gran estructura para, para un vino blanco... ...y al final, gracias al trabajo enológico que se ha hecho... ...también con las lías... ...nos pues conseguimos esa redondez y el equilibrio... Eh, ...y esa grasa que tienen los, los grandes vinos blancos".